Los métodos de procesamiento rápido se emplean en los guisantes verdes después de la cosecha para mantener su sabor y nutrientes. Pero, ¿cómo las fábricas satisfacen la demanda mundial de sus guisantes verdes dulces? Los guisantes verdes son una verdura ampliamente consumida en todo el mundo y son populares en varias cocinas. El proceso de preparación del suelo para el cultivo de guisantes verdes implica varios pasos que utilizan diferentes tipos de maquinaria. Una vez que el suelo esté preparado, las semillas de guisantes verdes son sembradas utilizando maquinarias agrícolas o a mano, según la escala de cultivo y las prácticas locales. Para garantizar una germinación y un crecimiento adecuados, se emplean varios métodos de riego, teniendo en cuenta factores como el tipo de suelo, el clima y la disponibilidad de agua. En la madurez, los guisantes verdes se cosechan utilizando equipos como cosechadoras o métodos manuales para la agricultura a gran escala. La máquina cosechadora de guisantes verde funciona recogiendo inicialmente plantas enteras de guisantes del campo mediante un carrete de recolección, que luego las transporta a la cámara de trilla a través de un elevador de alimentación. Dentro de la cámara de trilla, un batidor giratorio de alta velocidad abre suavemente las plantas de trilla, permitiendo que los guisantes se separen y caigan al fondo de la máquina. Después, los guisantes pasan por un separador para eliminar cualquier resto de material vegetal. Mientras que los guisantes se dirigen a la parte delantera de la máquina para su recolección, el material de desecho, como vainas y tallos vacíos, se desvía a la parte posterior y a los lados de la máquina para su eliminación. Un sistema elevador facilita el movimiento de guisantes a los contenedores de recolección. Al llegar a la fábrica, los camiones portacontenedores descargan los guisantes en pozos de recepción, especialmente diseñados para acomodar y almacenar de manera eficiente grandes cantidades de guisantes verdes cosechados. Posteriormente, los guisantes son transportados a través de una secuencia de elevadores, facilitando su movimiento a varios niveles o pisos dentro de la instalación. Esto permite una progresión sin problemas a través de las etapas de clasificación, limpieza, envasado y distribución. A medida que los guisantes avanzan a lo largo de una cinta vibratoria, se someten a una limpieza inicial. La suciedad, las piedras pequeñas o los escombros se tamizan y se expulsan a través de los orificios debajo del transportador. Mientras tanto, los guisantes limpios y de tamaño adecuado avanzan a lo largo de la cinta transportadora para su posterior procesamiento. Rápidamente, se transportan a la sección de lavado a través de robustos sistemas de transporte capaces de gestionar grandes volúmenes de productos. Antes de la fase de lavado primario, los guisantes pueden someterse a un enjuague inicial para eliminar la suciedad y los residuos de la superficie logrados a través de rociados de agua a alta presión. En el centro de la zona de lavado, los guisantes se sumergen en canales o depósitos llenos de agua donde las corrientes suaves, los pulverizados estratégicamente colocados y la agitación controlada colaboran para desalar las impurezas. Los rociadores de agua ajustables, que varían en presión y dirección, garantizan una cobertura completa sin causar daños. A medida que se avanza en el proceso de lavado, el agua que contiene suciedad y contaminante se drena, a menudo se recicla para ciclos posteriores para minimizar el desperdicio.
Después del proceso de lavado, se pasa a las secciones de cocción y congelación de las instalaciones. Los equipos automatizados controlan meticulosamente la temperatura, la presión y la duración de la cocción para lograr resultados óptimos al tiempo que conservan la textura y el contenido nutricional de la pieza. Ya sea escaldado o completamente cocido, estos sistemas automatizados garantizan la uniformidad y la eficiencia durante todo el proceso de cocción. Una vez cocidos a la perfección, los guisantes avanzan a la sección de congelación donde se enfrían rápidamente para conservar la frescura y el sabor. Utilizando tecnologías de congelación avanzadas, como congeladores rápidos o congeladores de lecho fluidizado, la temperatura de los guisantes se reduce rápidamente, minimizando la formación de cristales de hielo y preservando la calidad. Posteriormente, los guisantes congelados se transportan a la zona de envasado donde se depositan en grandes bolsas o contenedores. Las máquinas ensacadoras automáticas miden y dispensan con precisión la cantidad correcta de guisantes congelados en cada bolsa, lo que garantiza tamaños de porción consistentes. Estas máquinas pueden utilizar técnicas como el sellado al vacío o el lavado con gas para mantener la frescura y prolongar la vida útil. Las máquinas de envasado automático avanzadas empaquetan los guisantes verdes congelados en porciones fáciles de usar, equipadas con mecanismos de porcionado precisos que dispensan la cantidad deseada en bolsas individuales. Al mismo tiempo, los paquetes más pequeños se transportan sin problemas a las estaciones de envasado. Cuando se ensamblan en cajas de cartón, las máquinas automáticas de formación y sellado de cajas de cartón construyen y sellan eficientemente las cajas de cartón, preparándolas para su distribución. A medida que los paquetes de guisantes verdes congelados avanzan a lo largo de la cinta transportadora, los brazos robóticos envuelven de manera rápida y precisa cada paquete en una película protectora o material de envoltura retráctil. A continuación, los sistemas de transporte automatizados transportan los paquetes envueltos a las zonas designadas para su montaje y preparación para su distribución. Si te cautivan las complejidades de las líneas de producción y los procesos de recolección de alimentos, no te pierdas nuestro próximo video.